¿Qué hubo, señores? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Joran Franco. Y hoy, señores, en este videito les traemos un nuevo terreno, gente. Así es, este sí es un terrenazo. Está aquí a la par atrás de mis espaldas, gente. Es un terreno muy bonito, plancito a más no haber. Y cerca de la carretera, gente. Y obviamente en una colonia ya desarrollada donde hay muchas casas. En este terreno no les voy a poder traer, ¿cómo se llama esto? Tomas de dron. Gracias, mi amor. Porque estamos a 5 minutos nada más y nada menos del Aeropuerto Internacional de El Salvador, gente. Entonces, miren que yo quería elevar el dron y no pude. O sea, ¿cómo les digo? Está prohibido volar dron aquí porque aquí pasan así, bajito los aviones. What the fuck? O sea, yo decía, ¿cómo será vivir en un lugar donde los aviones pasen bajito? Y aquí estoy experimentando eso. La gente ya está aburrida, ni caso le hacen, pues pasan los aviones aquí. Pasan bien bajito, gente. Es como que pasa un carro. Ajá, por allá está la carretera. Por allá. Hacia allá va para la playa y hacia allá, hacia el aeropuerto. Ya les voy a grabar bien ahí para que ustedes se ubiquen en la calle. Aquí se llama lotificación Santa Cristina, ajá, exacto. Estamos obviamente en el departamento de La Paz, a 5 minutos del aeropuerto. Y miren, aquí a mis espaldas, como les dije al principio, está el terreno, gente, que está muy bonito y muy grande, a buen precio. Como les digo, al final del video les voy a dejar el precio y también este número. Bueno, si les interesa comprar este terreno, pues escriban a estos números que están apareciendo ahorita aquí para que se comuniquen con el dueño y puedan hacer un bonito negocio allí. Miren, aquí de frente tiene 20 metros de frente por 22 de largo. Ay, disculpen, el terreno tiene milpa, pero está algo pequeña, pero eso no nos va a impedir a que se los vayamos a enseñar de adentro, ya que pues es, como les digo, un terreno muy bonito que es plancito completo. Miren, desde aquí comienza, vénganse para acá. Va a hacer la cuenta ya. No. Sí, miren, desde aquí exactamente comienza el terreno hacia allá. Ya les vamos a grabar. Vamos a contar los 20 metros que tiene este bonito terreno. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy ligero. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, mis pasos no son tan así, pero es un aproximado, gente. Obviamente en las escrituras dice las medidas. Poniente, que es aquí, oeste. No, poniente y oeste tienen 20 metros. Y sur, norte y sur tienen 22 metros. Así que pues, también, gente, decirles que tiene escritura legalmente. Hay energía eléctrica por allá, está, miren, energía eléctrica. Y pues está muy bonito el terreno. Vamos a pasar ahorita, vengan, oigan los pericos. Oigan los pericos allá arriba antes del palo. Vengan, vamos a entrar. Vengan. Aquí han sembrado milpa, pero miren, es poquita, la verdad, es poquita, pero wow, está bien bonito. Bueno, este tapial es de la casa que está allá. Vénganse por acá. No sé, bueno, les voy a contar de un solo. Usted se va detrás de mí, mi amor, por favor. Les voy a contar para que ustedes vean que tiene 22 metros. Bueno, como les digo, en las escrituras dice exactamente las medidas y son 22 metros. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Exactamente, gente. Miren, aquí pasa el cerco, pero lo quitaron porque se cayó. Pero hasta aquí, miren, justamente hasta donde termina el tapial también. ¿Ven? 22 hasta aquí. Bueno, ustedes ya vieron, ¿verdad? Miren, por aquí está pues la milpa, pero si ustedes se fijan, es plano todo, es cuadradito. De verdad me hubiera gustado tomarles las tomas de dron, pero no pude elevar el dron, se me restringieron. Creo que nos vamos a meter por aquí, ¿no? Bueno, ya que no hay cerco, gente. Bueno, este ya no está a la venta.
ya no es de él, pero vénganse. Uh-huh. A ver, ¿se parece? Todo esto, miren, desde aquí, igual, tiene 20 metros. Nos vamos a ir para la otra esquina, pero también contando para que ustedes se den cuenta, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miren, miren el avión, el avión. ¿Se ve? Ay, sí, pero pena. ¿Se ve? Sí. Ay, se desenfocó, mira. Por esa razón, gente, no me dejaron volar el dron. Me restringieron. ¿Cuántos pasos? No, no sé cuánto llevábamos, pero venga. ¿Lo vas a contar después? No. No, ya estuvo. Ya estuvo. Mire, aquí termina la otra. Para allá. Y de allá es desde donde comenzamos nosotros a grabar. Vénganse para acá. Aquí, como les digo, 20, 22 metros. ¿Sí? Qué bonito que pues son tierras fértiles, se podrían decir, ¿verdad? Porque miren, esta milpa no la han cuidado, no porque estuviera very nice. Entonces, pero miren, como que es plátano, se mira, ¿verdad? Matas de huerta, ¿ves? Qué bonito. Ay, ya dentro de poco van a dar huerta. Mira, está teniendo una cría. ¿Cómo se dice? Cuando tienen otro pequeñito, hijo, pa. ¿Otra pequeñita? Le está saliendo otro pequeñito. Ah, sí, un hijo. Pero bien, señor, aquí está el terreno, 20 por 22. Ahorita les va a estar apareciendo exactamente dónde está ubicado este bonito terreno. Como pueden ver ahí, está ubicado también a dos minutos de Pato Canales, que es un hotel y resort. A dos minutos de Pato Canales, miren que no sabía de este bonito hotel y resort, que se mira bien grande, pero está a dos minutos, gente. O sea, dicen que es bien famoso este hotel y resort, está a dos minutos, a cinco minutos del aeropuerto internacional. Y pues aquí hay energía eléctrica, creo que no la enseñamos, ¿verdad, mi amor? No, medio enseñamos allá. Ah, sí, allí están los palos, hay también servicio básico para instalarlo. El terreno está bien bonito, venga. Miren, no sé agua, si, no hay. Si pueden ver, sí, hay agua para instalarlo, servicio básico. Uh-huh. Miren, está bien bonito el terrenito, bien plancito para allá y para acá. Y también ya les voy a mostrar allí la calle que se conduce hacia las playas, que va hacia allá. No sé qué playas son, pero pues ahí les va a quedar en el mapa también. Y hacia el aeropuerto, que es hacia, pues, saliendo de aquí hacia la izquierda, como a 5 minutos. Así que, señores, ahorita les voy a mostrar la calle, el acceso o la carretera litoral que pasa aquí cerca de... Porque está cerquita, ahí nomás está la carretera. ¿Qué? A casi 100 metros, 150 metros, poquito. Miren, aquí está la parte de enfrente, que como les digo son 20 metros. Leñita de aquí. Vaya, miren, sí, verdad, les enseñamos que pues hay para allá, hay casas, gente, sí. Hay muchas casas allá. En las tomas de dron se ve bastante, me gusta enfocarles las casas, o sea, la colonia en sí, a todo alrededor, para que ustedes puedan ver que pues es una colonia grande. Entonces por allá está la luz, obviamente hay agua potable también. Y miren, como les dije, ahorita vamos a ir allá para que ustedes vean pues lo cerca que está el cómo se llama, la calle. Bueno, señores, aquí estamos en la carretera litoral, hacia allá va, hacia las playas, me dice la dueña, la encargada del terreno, y hacia allá es el aeropuerto, miren, para allá, hacia allá. Aquí está todo cerca, está también cerca San Juan Talpa, creo que se llama, una ciudad bien, bien famosa. O sea, aquí está todo cerca, lo que se les puede ocurrir, cerca del aeropuerto internacional. Entonces, está bastante accesible. Está hacia allá, miren. Después de esta casa, hay otra y la siguiente. O sea, que sería como el tercer terreno, tercer solar, a la orilla de la calle. Así que está en una muy bonita ubicación. Muchas personas de ustedes me estuvieron diciendo de que pues les grabara terrenos de por aquí, que estuvieran cerca del aeropuerto, pues porque hay personas que quieren comprar de allá y quieren mandar a hacer
su casita cerca del aeropuerto para no ir muy lejos hacia, ¿qué? Hacia San Salvador, que es una ciudad con mucho tráfico. Entonces, pues es mejor, preferible quedarse aquí, porque déjenme decirles que nosotros veníamos para acá y estas calles están solas, gente. O sea, las calles bien bonitas, bien arregladas y pocos carros, o sea que no hay tráfico definitivamente. Así que ahorita nos vamos a dirigir hacia el terreno para darle más información de los precios. Miren, aquí está, este es el terreno que se vende de la milpa, ¿ok? Llega hasta aquí, hasta aquí. Este es el que está al lado de atrás, ¿ok? Pero exactamente así es este terreno, o sea, parejo. Así como está este de parejo, así es este que se está vendiendo. Enfócalo, mi amor. Exactamente así. Entonces, está muy bonito, gente, de verdad. Imagínense este terreno. Imagínenselo así, exactamente igual, es una copia, la verdad, es una copia, está bien parejito el terreno. Dicho ya toda la información de dónde exactamente estamos ubicados, en notificación Santa Cristina, a 5 minutos del Aeropuerto Internacional del Salvador, en el departamento de La Paz, a 2 minutos del Hotel Pato Canales y Resort, es hotel y resort también. Y pues el terreno, como les decía, mide 20 de frente por 22 de largo. Es cuadrado completamente, ya que pues en el frente y aquí también pues mide 20. Y a los costados también mide 22 y 22. El precio de este terreno cerca del aeropuerto en el departamento de La Paz en El Salvador es de $35,000 negociables. Y si usted lo quiere negociar, le interesó, pues escriba estos números que están apareciendo ahí. Para más información, comuníquese ahí con el encargado para, pues, si le interesó, hacer negocio, gente. Aquí en el terreno está muy bonito, la verdad, está muy plancito. Lastimosamente hay milpa, pero déjenme decirles de que a simple vista, no sé ahí en el video cómo se esté viendo, se mira, está parejo, de verdad, está parejo. Es un terreno bien ubicado, cerca de muchas cosas aquí. Del aeropuerto, de todo lo que se puede imaginar, incluso cerca de Olocuilta. Está muy bonito, gente, la verdad. Está céntrico y cerca del aeropuerto, que es lo más importante para hacer su casita aquí una. Así que, señores, si les interesó este video, bueno, este terreno, pues comuníquense ahí a los números. Escriban aquí en los comentarios qué fue lo que más les gustó. Y discúlpenme si no vieron tomas de dron. Lo que pasó es que no me permitió porque estábamos muy cerca del aeropuerto. Y pues, señores, sin nada más que decir, suscríbanse y nos vemos hasta un próximo video. Chao.